¿Qué tal amigos? Buenos días, esto es Destino 2014. Bueno, pues esta mañana tengo el gusto de presentar a una mujer a la que admiro muchísimo porque he seguido su trayectoria administrativa, política y que pues va a llegar tan lejos y tan alto como los, eh, lo permite el destino. La senadora Blanca Alcalá. ¿Cómo estás, senadora? Don Enrique, siempre es un privilegio tener la oportunidad de saludarle, de escucharle, escucharle hoy en persona, pero la verdad es que seguirle... Bueno, la verdad es que yo debo confesarle al auditorio que he crecido con usted, he crecido con usted en todos los sentidos, desde mi época de niña, cuando mi madre escuchaba entonces la esquina radiofónica, sí, eh. hasta pues mi época ya de profesionista, en donde he aprendido de su análisis certero de la crítica también seria que nos ha hecho a quienes como en mi caso he tenido pues la gran oportunidad de tomar distintas decisiones en este que es el estado y la ciudad en la que he crecido y a la que he buscado siempre servir. Bueno, la senadora es la presidenta de la Comisión de Cultura del Senado de la República y correspondió a ella organizar en un homenaje a Octavio Paz, es el único mexicano que ha logrado el Premio Nobel de Literatura. Estuvimos presentes, gracias por tu invitación, Al en la inauguración del auditorio que lleva su nombre, la develación de la placa y la intervención de, de gente muy brillante es. como Jesús Silva, Jesús Apuserzo, Márquez. Eh, me gusta mucho leerlo, pero escucharlo. me agradó más todavía escucharlo. no eh, Ellos hablaban del del Octavio Paz, ensayista y el poeta. Pero tú, eh, ¿en qué momento se te ocurre que había que sacar aparte de, del ensayista y del poeta al analista político? Porque lo fue también. Así es. De ahí nace esto, el itinerario crítico. crítico de Octavio Paz. Así ¿Cómo es. nace esta idea? Pues señor, la verdad es que en la Comisión de Cultura, que me honro en presidir, gracias al, pues digamos a la votación unánime de todos mis compañeros de todas las fracciones representadas en el Senado, nos propusimos desde el principio impulsar, por supuesto, eh, las reformas o la formulación de nuevas leyes en materia de cultura, que dicho sea de paso, y en otro programa lo platicamos porque la verdad es que creo que lo merece. Eh, creo que hoy la cultura debe de tener una nueva mirada, una mirada transversal. Pero insisto, esta parte sin duda la estamos haciendo de manera muy cuidadosa. Una segunda línea que yo me propuse con mis compañeros fue también ser un espacio de interlocución muy importante con todos los actores involucrados en la cultura. Y vaya, imagínense, yo tengo, por ejemplo, como integrante de mi comisión al senador Manuel Camacho, que pues también es un hombre académico, intelectual y político sí. de altos vuelos, ¿no? Por mencionar solo alguno de ellos. Y una tercera cosa que nos propusimos, que yo se los puse en la mesa para que lo valoraran, es también hacer actividades que visibilizaran la importancia de la cultura en nuestro país. Y en este sentido, pues bueno, ¿cómo contribuíamos a lo que de por sí puede hacer el gobierno de la República o los gobiernos estatales desde el Senado mexicano? Y este año, al revisar, desde el año pasado en realidad, que se conmemorarían los 100 años del natalicio de Octavio Paz, un personaje que como usted lo refiere, es el intelectual más importante pues, en el siglo XX, el único mexicano que ganó el Premio Nobel de Literatura y que efectivamente a mí me tocó igual leerlo en mis épocas de estudiante, disfrutarlo ya en mis épocas de profesionista, a mí me gusta mucho la poesía y ahora me parecía que además es este personaje que pone el dedo en la llaga en lo que implica la crítica al sistema político mexicano que hoy podría ser algo común pero que en la época de Octavio Paz era todo una osadía el haberlo hecho imagínense quién nos pudiéramos haber este pensado a un Octavio Paz diplomático embajador de la India y poniendo en jaque al Estado mexicano cuando decide renunciar después de la matanza del 68, o bien al Octavio Paz en la plenitud, al final de su época, cuando todavía nos entrega este último ensayo que lleva como nombre un hombre eh, yo estaba a un lado de Jesús Silva Gerson Márquez y los dos de repente hablábamos de este bajito decíamos hasta con un hombre casi como demoníaco hablando de lo que fue plato de sangre cuando sucede pues desafortunadamente el asesinato de Colosio o cuando pone en su justa dimensión el tema del zapatismo por ejemplo en donde dice bueno cuáles son las virtudes y las las algunos de los detalles que observa por ejemplo del comandante Marcos y así Sí, la verdad es que en el libro. Ahí me contaban que un día, ¿Sí? con lágrimas en los ojos, sí, dijo: sí. Este hombre me hace llorar. Así es, me pero transmite la emoción de, sí. de él lo que está haciendo y está luchando. Y ahí en sus escritos lo señala, en la elocuencia que utiliza el entonces subcomandante Marcos, pero también con una gran crudeza, también analiza y dijo: No nos confundamos. Estoy de acuerdo en el diagnóstico y en las causas que está luchando. No estoy de acuerdo con las tácticas que está empleando. Entonces, la verdad es que me parece que Octavio Paz, para los políticos de ayer y los de hoy, señor, necesitamos leerlo con cuidado, como él hacía en el análisis de lo que observaba y de lo que describía, y a partir de ahí, si hace algo Octavio Paz, es que nos invita a la reflexión y a la acción. Es un hombre sin duda polémico. Hoy leí en un periódico algo que me parece muy importante y va en línea recta con lo que estás sí. diciendo. Decía: Estoy leyendo todos los elogios para Octavio Paz, pero no veo que se toquen los aspectos negativos que también tuvo como crítico, porque además se vale la disidencia. Sí, claro. claro. Él era un enamorado de la democracia, y bueno, la democracia, naturalmente que existe la disidencia. Nadie olvida el coloquio donde Vargas Llosa sí, claro. dice que, México tenía la dictadura perfecta. Así te acuerdas de aquella frase es, que da la vuelta es. al mundo. No, es que a mí me parece, y por eso es que este itinerario crítico retoma. Eh, muchos de los escritos en donde dicho sea de paso y de manera coloquial nos da con todo a todos sí. a la izquierda a la derecha al pri en el gobierno no le tocó ver ni que el pan gobernara ni que el pri regresara sí. pero al final del día hace un análisis qué se fue el octavio paz el que yo lo decía en mi intervención el que tuvo la capacidad de poner en la mesa la discusión y poder aceptar la disidencia la oposición o sea no creo, y ahí sí no comparto con lo que algunos piensan, que era un intelectual funcional, ¿no? Yo creo que fue un intelectual en toda la expresión sí. de la palabra. Vamos a un sí. mensaje, seguimos platicando, claro, senador. Mucho gusto.